Tenemos en esta ocasión a nuestro amigo y hermano Natanael García, mejor conocido como el profe. Vino con una camisa verde hoy. Un mensaje, ¿tú qué hiciste mandado hoy con eso? Hermano, ¿cómo está todo? Todo bien. Primero, darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Luego, a usted por cedernos este espacio, que siempre está a la disposición de nosotros. Sí, siempre la orden, hermano. Tú este programa es tuyo, tú has venido aquí como 10 veces, ¿verdad que sí? Claro. No en este mismo tenor, pero sí he venido muchas veces. Sí, pero siempre lo importante es que ha venido, si no en la parte política, en la parte de deportiva también, y de eso se trata. Natanael, quisimos invitarte, porque vamos a hacer un poquito directo, quisimos invitarte a nuestro programa. Natanael es profesor de educación física, profesor de clubes, dirigente clubista, formador de jóvenes. Y Natanael tuvo una inspiración hace muchos años en aspirar, en formar parte de la política de la República Dominicana, porque para nadie es un secreto que la política, a través de la política se hacen muchas cosas, dice, y se logran ayudar también otros sectores. Y emprendió un proyecto como político a través del Partido de la Liberación Dominicana, logró clasificar, ser candidato. En el año 19, en el 20 fue candidato, no pudo pasar. Y siguió trabajando de manera incansable por su proyecto la regiduría en el municipio de Salcarrizo a través del PLD. Se dieron circunstancias que te fuiste a la Fuerza del Pueblo, a otro partido. Con tu proyecto regidor. Y de la noche a la mañana ese proyecto a través de la Fuerza del Pueblo no será posible. ¿Qué se dio ahí? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales tú entiendes que eso no fue posible en este momento? Cuando nosotros llegamos a un partido, sabemos que el partido tiene el lineamiento que nosotros como actores políticos debemos respetar. A nosotros se nos llamó de la Fuerza del Pueblo, llegamos vía un acuerdo con el diputado Domingo León y la reserva de la candidatura de regidor. Luego... O sea, la reserva era tuya. Sí. Se te prometió la reserva, que tú ibas a ser el candidato de la reserva por la Fuerza del Pueblo. Ese acuerdo, en base a ese acuerdo, tú te fuiste a la Fuerza del Pueblo. No, en base no. Yo me fui después fue que se hizo el acuerdo. Ah, ok. Yo me fui sin acuerdo. Yo me fui porque yo soy del equipo de Domingo León. Perfecto. Ok, te fuiste sin el acuerdo y después se te prometió eso. Se estaba cocinando eso y luego se hizo realidad. Y el partido entonces, junto, necesitaba esa candidatura y nosotros la cedimos. La cedieron. ¿Pero necesitaba la candidatura para quién? No tenía nombre específicamente. ¿Y cuándo a ti se te llama y se te consulta eso? Usted sabe que hay una cuota de la mujer que hay que cumplir. Oh, sí, claro. Entonces los partidos reserva, los partidos aliados que mandaron reserva, mandaron hombres y no mandaron mujeres. Okay. Entonces eso fue el tranque de la candidatura alrededor mía. Claro, estaba haciendo un trabajo ya muy, muy adelantado. Sí. Y cuando nos llega la noticia, vamos a donde tenemos que ir. Fuimos a donde Domingo de León, que es el responsable, o sea, es nuestro capataz. Y nos dieron las explicaciones del lugar, que la candidatura esta vez no podía ser. Usted sabe que se hizo una encuesta, ajá, en la cual nosotros no creemos mucho en la encuesta, no en la de la Fuerza del Pueblo, sino en ningún tipo de encuesta, porque eso violenta el derecho, exacto, de elegir y ser elegido. Usted sabe que una encuesta es un muestreo. Y si, por ejemplo, cogen un muestreo en, vamos a decir, en la chancleta, ajá, después de la Unión, ahí van a coger 10 personas, preguntan cuál es el regidor y van a decir el que está por ahí por la zona. Es claro, claro. O sea, el que no es por la zona no va a salir la encuesta. Muy difícil. Entonces yo creo que ese es el método que nunca debe utilizarse más en la República Dominicana ni en ningún partido. Porque hubo problemas en la Fuerza del Pueblo, como también hubo problemas en todos los partidos. PRM, PLD, en todos. En todos los partidos. Yo creo, claro, que eso con eso de encuesta, incluso los diputados están diciendo que van a someter un proyecto de ley para modificar la ley, para sacar eso de la ley, de las encuestas. Pero entonces, ¿se te habló de que no iba a ser posible en base a una medición que se hizo y que tú no medías? ¿La medición? Ajá. No, porque indiscutiblemente en la medición yo no, quizás no iba a participar. Ok. Porque la reserva estaba ahí. Sí, porque ya la reserva supuestamente era para ti. Mira, entonces, tu posición ahora en la Fuerza del Pueblo, porque yo veo aquí personas que están contigo,
tú tienes 4 o 5 años trabajando esa regiduría y dentro de los grupos que estamos, yo veo de que había los comentarios que hacían era de que tú ibas a salir regidor ahora, si estaba en una boleta, de que tú estaba trabajando para eso. Entonces, si no está en la boleta, eso no se va a dar. ¿Tú sientes alguna de un descaimiento, una preocupación del sistema político, de lo que se hace en los partidos con la nueva generación así como tú? Sí, creo que no fue la mejor elección del partido. Para nadie es un secreto que el Natanael, el profe, no es un invento político del 2024. Es un proyecto político que nace en el 2019 sin estructura política y sin ningún tipo de comité de base en el antiguo partido PLD. Fuimos el joven más votado del municipio en la interna donde un partido estaba en el gobierno. Sin conocerme, sacamos 754 votos. Quedamos en el número 7 de 10 que fueron elegidos de 60 y pico que participaron en aquella contienda. Luego fuimos un proceso ya en el 2020 como candidato oficial y no quedamos tan mal parados. Porque en el porcentaje 80 de los votos emitidos, nosotros estábamos dentro todavía de ser regidor. Okay. Luego en el último 20% no aparecieron votos, quizás por X o Y razón no aparecían, porque ahí con la cultura no saca votos, porque los alcaldes son muy grandes. Exacto. Pero quedamos casi con 800 votos, 812 votos por ahí. Un buen margen. Y después de ahí, el equipo se mantuvo, yo tengo mi misma persona, y fuimos creciendo. Nace una Academia Deportiva Renovación que tiene un nombre, y después de ahí ya la otra historia. ¿Tú puedes catalogar esto quizás como un tropiezo equivocado, irte a la Fuerza del Pueblo, porque quizás en el PLD hubiese obtenido los resultados? No lo creo así. Yo llegué en el 2018, 2017 a la política. Entro con un equipo, Domingo de León, en el cual no me ha dado de par de ningún tipo de en ningún momento. Ok. Entonces, donde él esté, yo debo estar, por agradecimiento y por lo que él me ha mostrado. ¿Entiendes? Todavía el sábado, antes de la semana de prórroga, nosotros estábamos reunidos con parte del equipo de Leonel Fernández hablando del tema de mi candidatura. Domingo se hizo esa candidatura al hombro, no se dio, entonces nosotros no podemos. ¿Y qué te garantizan entonces para el futuro, Natanael? ¿Qué te garantizan? Tengo que decirlo. No, pero si tú entiendes que lo debe de decir. Yo creo que lo que deben de saber es lo que me garantiza mi equipo, porque yo se lo confesé a ellos. Yo creo que sería muy imprudente nosotros decir lo que ofrece alguien que no tenga el poder todavía. Pero creo que lo que se ofreció se puede cumplir a través de Domingo de León y, si Dios lo permite, que Leonel Fernández sea presidente. Ok. La candidatura a la alcaldía es Cristian el candidato de ustedes, ¿verdad? Cristian Encarnación. ¿Tú estás comprometido con ese proyecto? El proyecto salió el viernes. Entonces nosotros viernes, sábado, domingo no hemos tenido tiempo de reunirnos. Recuerden no, que, pero tú sabes que había rumores. Recuerde que le expliqué. Se abrió públicamente, o sea, oficialmente fue el viernes. Pero ya eso tiene dos meses fraguándose de que Cristian. Sí, pero todavía fraguándose. Iba a ser candidato de ustedes. Fraguándose y sale un candidato electo de nosotros, que fue Rudy Ramírez. O sea, okay. Salió candidato electo, entonces no teníamos todavía esa posición. Y vuelvo y repito, yo tengo un proyecto, un equipo que debo consultar, ¿me entiendes? Y que viene de un golpe que no fue una cosa de la noche a la mañana, ahora uno desestimar ese proyecto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahora venderle a Cristian como alcalde, claro está, mi posición, ajá, la mía personal. Yo cedí algo porque era del partido. Entonces yo me debo al partido. Y yo no creo que a mí se me ofrezca algo si Leonel llega a la presidencia y yo en febrero tenga un cuello o un colgante, un babero, como ustedes como le dicen, de un candidato que no sea el que Leonel diga. Mi opinión personal. Ajá. Y creo que me la cámara. Entonces nosotros estamos esperando, nos vamos a reunir en el equipo, vamos a tomar la mejor decisión como equipo y nada, yo creo que... Pero Domingo está comprometido, me dicen, con Cristian. Pero es que cada quien tiene su equipo, o sea, las cosas no pueden decir, Natanael es de Domingo, sí, yo soy de Domingo, pero yo tengo mi equipo, yo tengo mi proyecto montado. Ok. Tengo mi proyecto montado y tengo un equipo político que hay que responderle, ¿me entiendes? Y hay que hacer compromiso con ellos directo, que era el compromiso que yo tenía. Que su garantía era yo, pero yo estoy fuera del panorama político de febrero.
Exacto. Entonces, ¿quién es su garantía en febrero? Entonces, eso es algo que yo no lo manejo y que realmente no me gusta tomar decisiones por nadie. O sea, en conjunto nosotros tomamos esa decisión de apoyar a alguien. Claro está, se va a pronunciar y se va a hacer un gran acto de juramentación porque nosotros estamos trabajando, no para ser regidor, porque voy a ser un poco pesimista con eso. Yo creo que la regiduría estaba segura. Ok. Nosotros estábamos perfilando, ¿no?, para ser uno de los regidores más votados del municipio y marcar una historia. Porque el perfil de nosotros... ¿Y el partido no sopesó eso, Natanael? Porque también el partido tiene sondeo, hace sondeo, pero también conoce liderazgo. En todos los sondeos nosotros estábamos arriba. En todos los sondeos internos de los diputados. Y conoce liderazgo. En todo. Y sabe quién está fuerte y quién no está fuerte. El partido no sopesó eso a la hora de decir, no, espérate, independientemente vamos, para sacrificar a este muchacho, podemos hacerlo con otra persona y entregarle la candidatura a Natanael, que tiene un proyecto, que tiene un trabajo hecho con un joven, que hay que dar la oportunidad. El partido no sopesó eso. No, vino una reserva y lamentablemente te vamos a sacrificar a ti. No sé si lo sopesó, pero recuerda también que nosotros llegamos a la Fuerza del Pueblo y fuimos amenaza de que llegamos. El equipo de Domingo León fue amenaza de que llegó. Entonces quizá no se tomaron la mejor, excúsame, la mejor decisión, pero nosotros somos un soldado y vamos a estar donde debemos estar. Yo no guardo rencor, no tengo nada con nadie en particular y yo creo que la decisión que tomaron no fue la correcta, no fue la correcta porque para nadie es un secreto que Natanael, el profe, en todas las mediciones que hicieron dentro del partido, fuera del partido, estaba muy, muy bien valorado. Solamente era llevar la voto a las urnas y ese nosotros tenemos un equipo que ya fue a un proceso, a tres procesos electorales. Claro. Incluso, yo creo que de los pocos candidatos que están aspirando en el 2024, se le ha suspendido una elección y a mí se me suspendió una en febrero. Exacto. O sea que todos los procesos yo los conozco hasta el que se suspende. Claro, claro. Independientemente de eso, entonces... Tú, no fue la correcta decisión, pero tú la aceptas sin ningún tipo de problema. La respuesta, no nos dieron elegir, o sea, no nos dieron una elección. Ok. O sea, no nos dijeron... Tienen que aceptarla. Entonces nosotros, claro, a nosotros se nos propuso una inscripción en la boleta del PRD y una inscripción en la boleta del BIS. Y tú no aceptaste. No acepté. Yo soy un hombre que viene de un partido... Me fui de ese partido. Sí, es un dado envenenado. ¿Qué ves por aquí, por este partido? Entonces yo creo que el tiempo de nuestro equipo de seguir fortaleciendo para lograr la meta de ser el más votado sí va a ir en concientizar a la gente para que vaya a votar a tal casilla. Entonces nosotros decidimos, eso es una decisión de equipo, nosotros nos reunimos, yo se lo propuse al equipo, pero el equipo dijo absolutamente que no. Entonces esperemos en Dios que en febrero nos vaya bien y que apoyemos, salga victorioso y después echar la pelea para mayo. De los tres candidatos, porque hay ya tres candidatos oficiales aquí, está Junior Santos por el PRM, Jaco Alberti por el PLD y Cristian por la Fuerza del Pueblo y el PRD. ¿Va a ser una contienda un poquito reñida, tú consideras? Sí. Se va, como dicen por ahí en los campos, a guayar la yuca. Porque, y cada candidato tiene su... Porque el PRM dice que es un clavo pasado, Junior Santos, que como que ya él ganó. No, hay muchos... Hay muchos factores que influyen. Que él vino a salvar los Alcarrizos, Junior Santos. Hay muchos factores que influyen. Junior Santos es un buen candidato. Sí, claro. Jaco Alberti también es un buen candidato. Y Cristian es un buen candidato porque ganó en oposición en el 2020. Ganó en oposición en el 2020. O sea, que son candidatos ganables. Cristian fue dos veces diputado. Jaco ha sido cuatro veces diputado, sí. Junior ha sido tres veces alcalde. O sea que vamos a una contienda electoral muy, muy buena y que esperamos que el público sea el último que tome la decisión. Claro. Cristian se ha reunido ya con la comisión política aquí de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú tienes conocimiento de eso? No. ¿Con las autoridades de la Fuerza del Pueblo aquí? No todavía, porque usted sabe que nosotros venimos de un proceso. Sí, claro. Y de un proceso donde había un candidato electo. Ajá, ¿me entiendes? Que era Rudy Ramírez. Que salió por la encuesta, que ganó en los tribunales. Entonces, luego, Rudy decide, como un guardia del partido, ceder la posición y adquirir una candidatura a diputado. Y entonces ese proceso se da el viernes. Exacto. El sábado y domingo y lunes, son tres días que han pasado. Sí, yo sí, sé que poco ahora. Poco tiempo. Ya seguro el pleno se va a reunir esta semana y luego va a convocar ya
para presentar su planta de diputado. Sí, porque son 2 meses que quedan, ¿no, Tanel? Ya. 2 meses, porque ya prácticamente diciembre se va, porque del 15 de diciembre para allá ya las personas están en fiesta, en preparar cena y eso, en festejo. No, ya quedan 10 días de diciembre. Exactamente, 10 días. Entonces viene enero y 18 de febrero, que enero arranca después de Reyes. Entonces queda poco tiempo para la campaña política. Entonces, tú no visual, va a ser reñida, pero no se puede visualizar así de que uno que vaya a ganar seguro. No. Todavía no. No. Porque hay mucha gente todavía que no ha tomado decisión y tiene que tomarla. Y que va a definir. El profe tiene que tomar una decisión. Ok. Y que puede definir. Porque yo vengo de un sector donde lo manejo, tengo el control de él y sé que puedo definir. Tú vas a sumar mucho voto al candidato que tú apoyes. Claro. Pero que el candidato que tú apoyes es Cristian. Es a Cristian que tú vas a apoyar. Él no lo ha dicho. Él no lo ha dicho, pero eso se cae de la mata, ¿o no? Al menos que tú no tengas... Lleva la delantera. Al menos que tú no tengas... Lleva la delantera. Al menos que tú no tengas una... Otra carta bajo la manga. ¿Me entiendes? Pero hay muchos candidatos porque... Ya... ¿Richard iba a apoyar a Junior? No. ¿Lo apoyó ayer? Exactamente. O sea, hay muchas cosas que definen. Hay muchas cosas que definen. Karen se fue del PRD ahora para el PRM. Para el PRM. Pero le ganó a Junior en una interna. Y se fue y dijo que Junior... Y ahora va a tener que apoyar a Junior. Rudy... Ya va a tener que apoyar a Cristian y se publicó que sí, que él va a apoyar al candidato de su partido, que es Cristian Encarnación. O sea. Entonces, el equipo de Natanael García, el profe, ¿cuándo no se ha reunido para determinar vamos a apoyar a Cristian Encarnación? No. Por ese momento no. No a Cristian Encarnación, sino si vamos a estar involucrados en el proceso de febrero. Porque nosotros podemos alejarnos en febrero. Ok. O sea, no está decidido todavía ustedes participar. No. O sea, no hemos decidido si vamos a participar, si vamos a apoyar, si no vamos a apoyar. Eso es algo que nosotros tenemos ahora hacer una reunión y decidir. Eso tiene que ser ya. Claro. Mira, a nivel presidencial, ¿cómo está Leonel? Es verdad que Leonel está en segundo lugar picando pico. ¿Cómo que Leonel está en segundo lugar compitiendo con Luis Abinader? Aquí no se puede inventar con la comida de la gente. Las encuestas pueden salir por donde sea. Pero ayer publicaron una encuesta del Diario Libre. Fue. Sí, Greenberg. La llevaron al Canal 9. Y el locutor dijo que esa encuesta, Leonel, no marca todavía tan bajito. Y está marcando 30 y pico. Sí. Y que no marca tan bajito, que marca más. Y cogieron 10 llamadas al azar. Adivina el resultado. Adivínalo. No lo vi. 3 Luis Abinader. 6 Leonel Fernández y 1 Abel. ¿Cuánto es en porcentaje? Un 60% Leonel. Entonces, ¿tú entiendes que el alto costo de la vida está afectando al partido de gobierno, al PRM y a Luis? Sí, mucho. Aquí hay damas. Está muy alto el alto costo de la vida. Bastante. Mucho, mucho, mucho. Entonces, la gente por ahí le va a dar. A nivel de deporte, Natanael, la política de este gobierno. No le he sentido. Te reserva tu opinión. Juégatela, porque si... No, yo me la puedo jugar, por ejemplo, a mí en lo personal. ¿Te han apoyado? No. Natanael García hace un evento internacional, trae equipo de fuera. Pero te hay que apoyarte. En julio trae 8 equipos de Colombia. Monté un evento que no se ha montado todavía en el municipio de San Carlos a nivel de voleibol, utilizando las 5 canchas techadas. Y participando 77 clubes del país, más los 8 internacionales. Y a mí no se me dio un peso del gobierno central. ¿Del Ministerio de Deporte? Mejor tuve que pagar un seguro. Claro, los atletas internacionales. Entonces, no sé si porque vuelo a fuerza del pueblo. No, porque la política deportiva no puede ser así, claro. Ni la cultura, ni el deporte, ni nada puede ser así. Entonces, en lo personal yo puedo decir que no se está trabajando. Sí, en lo personal. Porque tú no has recibido apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, yo no veo... Leonel Fernández va a ser presidente en el 2024. Leonel Fernández, no hay forma de que no sea presidente en el 2024. Bueno, hermano, ¿y el superior? ¿Tú no estás involucrado en eso? ¿Estás involucrado con el superior? Yo tengo mi equipo ahí. Sí, que es... ¿Tú estás con Sabico o los americanos?
Estoy dividido. Está bien. Vivo en Chavik y trabajo en Americano. Es que cuando juegan ellos dos no lo veo. Claro. Cuando juega uno de ellos, voy a ir en contra del que está el de ellos. Nada, pero vamos a decir los nombres de las personas que están aquí. Vamos a dar un micrófono para que ellos digan su nombre nada más. Más, dame un micrófono, ven. Es su nombre que van a decir. Y nombre y soy de Sabica. Oh, no, no hay de Sabica, es de todos lados aquí. Ah, de todos los lados, exactamente. Mate, dame esa cámara para la señora que está aquí, que está la madre, está la número uno. Ahí la tenemos. Muy buenas tardes, Jocelyn Sánchez, directora de la Escuela José Martí y madre de Natanael García. Un placer. Katherine Pérez Pichardo, compañera de Natanael García, siempre con él de la mano, por ser siempre... estar siempre dispuesto a trabajar por el deporte, por la educación, dar siempre el apoyo a pesar de que no era candidato político, siempre se ha podido contar con él. La juventud es 1A porque él siempre ha estado ahí presente. Así y es, nada, siempre. Así es. Ah, pero esas jóvenes hablan elegante y bonito, ¿por qué no querían hablar? Seguimos ahí. Mi nombre es Giancarlo Soto Sánchez. Estamos con Natanael. ¿De dónde tú eres? De aquí, de Sabica. De Sabica. Estamos con Natanael hasta que él decida. Qué, eso hacemos. Qué bien. Por aquí. Mi nombre es Víctor Alfonso de la Rosa. Estoy apoyando a Nata. En lo que él decida, lo apoyo con todo y con todo. Bien. Bien para adelante. El otro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Manuel Encarnación. Todo el mundo me conoce aquí. Con 40 años aquí en Los Alcarrizos. Así es. Todo el mundo me conoce, siempre dándole el apoyo que siempre se ha necesitado a Natanael García. Qué bueno. Mi nombre es Víctor Manuel Lara. Yo tengo para decirle al presidente, doctor Leonel Fernández, que este muchachito tenemos que llevarlo bien lejos. Porque ese yo lo vamos a preparar para que sea un Jay Payano aquí en Los Alcarrizos. Qué bueno. Un aplauso a eso. Oh, pero venga acá. Mi nombre es Yudeli Pérez Bay, siempre con el profe. Mi nombre es Víctor Manuel Suárez de León. Fue el tiempo, firme con el profe. El Nata. Mi nombre es Justin Emanuel Tavera Sánchez, hermano del profe. Ah, ¿tú son hermanos? Sí. Ok. Mi nombre es Luis Ramón Ferrera, soy de la Academia de Renovación, siempre con el profe. De la Academia. No, excelente, no, excelente. Y otros invitados tuyos ahí que no quisieron participar ni entrar al espacio. No, nada, Natanael, quisimos invitar a tu hermano. Tú sabes que... ¿Quién más llegó? ¿Puedo entrar? ¿Ella también? ¿Otra invitada? Ok. ¿Y ella también? Nada. ¿También? Sí, hay más personas. Sí, hemos terminado por el día de hoy, así que agradecerte, Natanael, y